¿Cuál es la diferencia entre mutantes y metahumanos? En los cómics de DC y Marvel existen diferentes términos para identificar a las personas con superpoderes. Dos de los más conocidos son los metahumanos y los mutantes, pero ¿cuál es su diferencia? Ya que técnicamente ambos términos sirven para clasificar al mismo tipo de personas, incluso ambas denominaciones se han llegado a usar en ambas editoriales. El término metahumano sirve para identificar a una persona que tiene superhabilidades, puede haber nacido con poderes o haberlos obtenido derivado de algún experimento o accidente, pero en ambos casos está bien referirse a ellos como metahumanos. Incluso Superman, Batman y John Jones también son metahumanos. Ahora, los mutantes son el siguiente paso en la evolución humana en Marvel. Como sabemos, son aquellas personas en las que se activó el gen X y por ende obtuvieron superpoderes. El gen X generalmente se manifiesta durante la pubertad o adolescencia y las habilidades que otorga son incomprendidas y difíciles de dominar. Técnicamente no hay ninguna diferencia en ambos términos, son usados para referirse a personas con superpoderes. Diría que la diferencia es que DC simplificó su clasificación, ya que el término metahumano engloba a todos aquellos con poderes, mientras que Marvel solo usa el término mutante para un grupo específico de personas, ya que también tenemos mutados e inhumanos. ¿Qué opinas? Bye.